there fue a mi ser cuando él me transformó Amadas hermanas, reciban saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy Perla Esquivel y les saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el distrito número 6. Estoy agradecida primeramente con nuestro Dios porque me permite en este su día de reposo compartirles la lección de mujeres para mujeres titulada Gracia. Y también quiero agradecer a nuestra directora nacional femenil, nuestra hermana Jocheved Martínez, quien tuvo a bien hacerme la invitación para escribir esta lección y para compartírselas este día. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración por lo cual les invito a que me acompañen. Cierren sus ojos inclinen su rostro. Bendito y amoroso Padre, que moras en las alturas de los cielos, pero que por fe, Señor, creemos y sabemos que también moras en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque en este tu día de reposo venimos una vez más con el anhelo, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque durante estos meses no nos ha faltado, porque tú la has provisto, Señor, en este espacio a través de mujeres que dedican su tiempo, Señor, para darte gloria y honra y para compartir un mensaje, un mensaje de bendición. Padre, bueno, permite que tengamos un oído presto, pero sobre todo un corazón dispuesto, Señor, para escuchar el mensaje para reflexionarlo, pero también, Señor, para actuar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser mejores delante de ti, a que este maravilloso regalo que nos has dado, el cual es la gracia, podamos vivirlo, Señor, a plenitud, pero también podamos compartírselos a otros. En tus manos nos encomendamos, bendito Señor, pidiéndote el perdón de nuestras faltas en el precioso y sublime nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bienvenidas una vez más, queridas hermanas, a esta lección de Mujeres para Mujeres titulada Gracia. Qué hermoso, hermoso título y sobre todo porque la gracia... Es un regalo inmerecido. Quiero compartirles ahora la lectura bíblica en la cual está basada esta lección. Por favor, tome su Biblia. Vamos a ubicarnos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie para que nadie se gloríe. Y el propósito de esta lección es recordar que la gracia es el regalo inmerecido de parte de Dios. Es misericordia divina que levanta nuestra humanidad caída y requiere requiere nuestro mayor esfuerzo para vivir a la altura de ese favor recibido. Y para comenzar, quiero compartirles esta frase de Max Lucado que me encantó referente a la gracia. Y dice así, gracia es tener a Dios como cirujano cardiólogo, abriéndonos el pecho, retirándonos el corazón. Ese corazón que está envenenado con orgullo, con dolor, y reemplazándolo por el suyo propio. ¿No le parece maravillosa esta definición, querida hermana? A mí sí. El hecho de que el Señor nos regale de su gracia es como si dijera, hija, necesito quitarte ese corazón. Que ha estado en ti lleno de orgullo, lleno de pecado, y lo voy a reemplazar por un corazón lleno de amor, por el mío. Qué hermoso regalo hemos recibido de parte del Señor. Ahora bien, el término gracia lo encontramos en el Antiguo Testamento con la palabra hebrea Jesed, y en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra en griego charis. Ambas significan favor o bondad. Después fueron traducidas al latín con la palabra gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. La gracia es pues un regalo de parte de Dios. No hay esfuerzo humano que podamos realizar para obtenerla. Fíjese bien, no hay esfuerzo humano que podamos realizar para obtenerla. Porque no depende de nosotros, sino del amor y la misericordia de nuestro Señor. La gracia de Dios es el tema principal y central del apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Éfeso. En ella nos va a mostrar acerca de este gran regalo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque obra amablemente hacia los hombres y las mujeres. Actúa en perfecta concordancia con su carácter, porque Dios es rico en misericordia y abundante en gran amor. Esto de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 4. Y en la cita central, en la cita en la que nos estamos basando para esta lección, es decir, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, describe de manera simple pero profunda acerca del don de Dios que ha dado a la humanidad. Así que vamos a situarnos en este pasaje, no lo pierda de vista mi hermana, vamos con la primera parte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hay tres componentes en esta frase. Primero, por gracia. Es una frase preposicional que se refiere a por qué somos salvos. En segundo lugar, va la siguiente. Sois salvos. Y es una frase que describe... ¿Quiénes? ¿A quiénes se está refiriendo? ¿Entiéndase? A nosotras. Tercero, a través de la fe. Describe cómo somos salvos. Juntos, todos estos extractos forman, forman la frase tan maravillosa que encontramos en este pasaje. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y nos dice que debido a la gracia de Dios, ¿por qué? Él nos salvó a quienes a través de la fe. Es el cómo. Somos salvos por gracia y por fe. La salvación es un don de gracia que debe ser recibido a través de la fe. Y vamos a continuar. Y esto no de vosotros, pues es... Es un don de Dios. La clave es preguntarse, ¿de qué están hablando estos dos componentes? Y la respuesta, de nuevo, es maravillosa. Se refiere a la salvación. Vamos a continuar. No por obras, para que nadie se gloríe. Pablo agrega que el don de Dios no es como resultado de las obras. Es completamente gratis, derivado de la gracia de Dios solamente. Por lo tanto, no es de obras. Entonces, nadie puede jactarse, nadie puede enorgullecerse de que nos salvamos a nosotras mismas. No es así. Significa que no hicimos absolutamente nada para ganarla o merecerla. Y sobre esto, quiero compartirles lo siguiente, mis hermanas. No lo van a encontrar en la lección, pero me parece muy oportuno y pertinente poder compartirlo para enriquecer esta lección. Quiero añadir dos conceptos que acabamos de ver en las lecturas del curso para discipuladores que está impartiendo el Departamento Nacional de Educación Cristiana, liderado por el ministro Abelardo Alarcón. Y no es comercial, pero déjenme decirles que deberían aprovechar para inscribirse. Es un curso sumamente útil y van a encontrar un material muy enriquecedor y de gran ayuda. Y bueno, estos dos conceptos sobre los cuales les quiero hablar son acerca de la gracia barata y de la gracia cara, expuestos por el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer. ¿Ya habían escuchado a ustedes acerca de estos conceptos, mis hermanas? Acerca de la gracia barata y de la gracia cara. Por favor, escriban los comentarios. ¿Qué es la gracia barata? Fíjense bien, vamos a poner especial atención a esto. Es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy. Hoy vamos a combatir en este estudio a favor de la gracia cara. La gracia barata es aquella considerada como una mercancía, como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia de donde la toman unas manos desconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. Es la gracia sin precio, aquella que no cuesta nada, porque se dice que según la naturaleza misma de la gracia, la factura ha sido pagada de antemano para todos los tiempos, para todas las personas, gracias a que esta factura, ya ha sido pagada, entonces podemos tener todo gratis. Y la iglesia de esta doctrina, de la gracia barata, es la que el mundo encuentra en ella un velo barato para cubrir sus pecados. Ojo aquí, es aquella iglesia que no se arrepiente y no desea liberarse. Por esto, la gracia barata es la negación de la palabra viva de nuestro Dios. Es la negación de la encarnación del verbo de Dios. Es decir, es la negación de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Es la predicación del perdón pero sin arrepentimiento es el bautismo sin disciplina esa esa es la gracia sin, sin el seguimiento de cristo esa gracia queridas hermanas no nos conviene aceptarla no nos conviene vivir en ella pero hoy día es muy común en algunas denominaciones religiosas que acepten y compartan este tipo de gracia. No importa, tú puedes seguir pecando con el simple hecho de que digas, Dios me perdonó, con eso es suficiente. Y no, no es suficiente. Tenemos que ser conscientes de lo que este maravilloso regalo de parte del Señor implica. Porque no basta, no basta con creer que hay perdón sin un arrepentimiento. No basta con creer que hay un bautismo sin un compromiso. Eso no es suficiente. Hoy necesitamos concentrarnos en el valor que tiene la gracia, en esa gracia cara. Y quiero compartirles cuáles. Es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara, por supuesto que esta gracia es cara, porque llama al seguimiento, y es gracia porque llama al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartirle además, mi hermana, que la gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que aquel hombre vende todo lo que tiene. Es esa perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de aquel mercader que es capaz de entregar todo lo que tiene con tal de poseer esa perla preciosa? Pero también es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le está escandalizando. Es la llamada de nuestro Señor Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. Es una gracia cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala vida. Es cara porque condena al pecado. Es gracia porque porque justifica al pecador. Pero sobre todo, la gracia es cara, porque ha costado, ha costado un gran precio a nuestro Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido adquiridos con gran precio, nos dice la palabra. Y porque le ha costado tan caro a nuestro Dios, no puede no debe resultarnos barato a nosotros, porque tenemos que valorar ese gran precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. La gracia cara es la encarnación de Dios. Esta palabra, además, llega a nosotros en la forma de, de una llamada de misericordia. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Se presenta aquel espíritu que está angustiado, al que tiene el corazón abatido y llega como una palabra de perdón. La gracia es cara porque obliga al hombre a someterse al yugo de seguimiento de Jesucristo, pero es una gracia en el que encontramos este hermoso paso que hacemos nuestro que la invito a mi hermana a que se lo apropie recuerde lo que dice nuestro señor jesucristo mi yugo es suave y ligera ligera es mi carga cuando hemos entendido esto mis hermanas entonces somos capaces de comprender cuál es el precio de la gracia no la abaratemos. No nos vayamos con esos conceptos. Al contrario, vayamos con aquellos que sufren, con aquellos que no tienen esperanza y llevémosles, presentémosles este maravilloso regalo que hemos recibido. Usted puede ir con aquel que está sufriendo, con aquel desamparado y decirle. Hoy quiero compartirte de este regalo que he recibido con mucho amor y es la gracia. Esa gracia en la que se pagó un precio enorme y fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para su perdón y para el mío, por el amor, por la misericordia. Y la bondad de nuestro amado Dios. Al inicio de esta lección pudieron escuchar un canto muy hermoso. Y, y quiero aprovechar este espacio de las reflexiones y los desafíos para compartirles acerca, acerca de una ilustración sobre un hombre llamado John Newton. Y voy a pedirle a mi hermana en la medida de lo posible que cierre sus ojos y escuche escuche esta ilustración el viernes primero de enero del año 1773 en una pequeña congregación de un poblado a 63 kilómetros al norte de Londres se reunieron para el servicio un grupo de creyentes. Durante ese servicio, el pastor les presentó un himno que había escrito para dicha ocasión. El título que le dio a este himno no es particularmente memorable. Lo llamó revisión de la fe y esperanza. La letra se ha mantenido a través de los años y probablemente se ha convertido en uno de los himnos más conocidos en el mundo. Hoy, hoy tiene un título distinto. Hoy lo conocemos como Sublime Gracia. El pastor que escribió este himno para la congregación a la cual pertenecía, fue precisamente John Newton. Y la letra era una autobiografía. Newton nació en Londres en 1725. Era hijo único. Su madre murió de tuberculosis eh, dos semanas antes de que él cumpliera seis años. Ella era una mujer piadosa y lo llevó a la iglesia. Además, le enseñó las escrituras y le habló acerca del Señor. Pero después de su muerte, John fue enviado a un internado por dos años y luego se fue a vivir con su padre junto a su nueva esposa. Su padre era un capitán de barco, era un hombre severo y menos religioso que la madre de John. Cuando John cumplió 11 años, comenzó a acompañar a su padre en sus travesías por el mar. Pronto comenzó a sentirse a gusto con el vocabulario tan rudo y el estilo de vida que tenían los marineros. John vivió una vida salvaje. Además, se volvió descuidado y libertino. Finalmente, terminó sirviendo en un barco de esclavos. Si a esto le agregamos que él no se llevaba bien con algunos miembros de la tripulación, quienes lo abandonaron al oeste de África con un traficante de esclavos, fue allí donde terminó este hombre, John Newton, en una situación de abuso. Siendo el mismo, siendo el mismo tratado como esclavo. Y finalmente, su padre envió a un amigo para poder rescatarlo y lo hizo en un barco llamado el Greyhound. En el viaje a casa, en este barco, iba John pero se encontró con una terrible tormenta lejos de la costa de Irlanda en la que el barco apenas sobrevivió. Cuando se había perdido toda esperanza en un momento de desesperación, John Newton clamó, Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora, ese marinero mal hablado, y malo a quien no le importaba nada acerca de Dios, quien había olvidado por completo aquellos años en los que su madre le había hablado acerca de las escrituras y del Padre, ahora ese marinero era el que se encontraba clamando a gran voz al Señor. Cuando él clamó, aparentemente algo de la carga que llevaba el barco se movió. Y tapó el agujero por donde se estaba metiendo el agua. La tormenta finalmente cesó. Y todos los que iban a bordo sobrevivieron. Ese día de marzo de 1748 fue un momento crucial en la vida de John Newton. En ese tiempo, él tenía poco más de 20 años. Y comenzó una travesía que lo llevaría a convertirse a Cristo y experimentar una transformación gradual en su vida. Este hombre, mis hermanas, que durante mucho tiempo se olvidó del Señor en su momento de angustia, de desesperación, no tuvo otra cosa más a que aferrarse. Solamente, solamente tuvo que clamar al Señor, pedirle misericordia, que se acordara de Él. Y el Señor, el Señor ciertamente lo hizo. Ahora, queridas hermanas, ya tuvimos un momento de reflexión. Y, y hay cuatro preguntas aquí que para nosotras son un gran desafío. Fíjese bien. Si tiene por ahí una hoja, tómela junto con una pluma, un lápiz, y escriba estas cuatro preguntas. Si no es así, puede tomar una captura de pantalla con su celular. Quiero que ponga especial atención, pero también que pueda reflexionar en ellas, analizarlas. Si tiene algún comentario que quiera compartirlo, por favor déjenlo en los, en los comentarios de esta transmisión, valga la redundancia. Porque, porque vamos a ser confrontadas a través, a través de cada una de ellas. Pregunta número uno. ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era tu vida, mi hermana, antes de conocer al Señor? ¿Se acuerda? Muy bien. Vamos a reflexionarlo, vamos a anotarlo en la hoja, si no durante el día en algún momento que tenga, por favor, hágalo. Pregunta número dos. ¿Cómo ha cambiado ahora que ha experimentado la gracia? ¿Cómo ha cambiado tu vida, querida hermana? Ahora que hemos recibido esta maravillosa y sublime gracia. Pregunta número tres. ¿Por cuál gracia decides seguir? ¿En cuál de estos dos caminos nos vamos a conducir? ¿Por la gracia barata o por la gracia cara? Recuerde. La gracia barata es aquella en la que no hay compromiso. Aquella en la que no hay un verdadero seguimiento al Señor. Por el contrario, la gracia cara implica fe, implica compromiso y, por supuesto, compartir de ese amor. Pregunta número cuatro. ¿De qué manera compartes acerca de este regalo? Todas lo hemos recibido, pero no se vale que usted solamente se lo quede, mi hermana. No, estamos llamadas a compartirles a otros sobre el regalo de la gracia que nos ha sido dado con sus vecinos con sus parientes, con aquellos que no conocen a Jesús, incluso con nuestros hermanos que durante esta pandemia de pronto han renunciado a su fe. Recuérdeles cuán importante es permanecer en este camino de la gracia. Le recuerdo, mi hermana, estas preguntas son para reflexionar, para que usted pueda hacer un autoanálisis y, por supuesto, para decirle al Señor en oración: ayúdame, oriéntame, guíame, Padre, para depender de ti, para compartir este regalo de la gracia y para disfrutarlo dándote gloria y honra en todo lo que hago. Como conclusión, queridas hermanas, necesitamos su gracia para amar de manera incondicional a los demás. Necesitamos su gracia para experimentar el gozo y la paz, independientemente de las circunstancias que haya a nuestro alrededor. Necesitamos su gracia para tener dominio propio sobre nuestras emociones, pensamientos y también sobre nuestras reacciones. Necesitamos la gracia de Dios que transforma, que salva, que nos redime y que nos da una nueva vida. Querida hermana, cuando te sientas indigna, recuerda que su gracia es suficiente, gracias a la sublime y maravillosa gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Mi deseo, amadas hermanas, es que vivan este regalo. Con mucho amor, pero que también puedan compartirlo a otros. Reciban un abrazo con mucho cariño desde la ciudad de Guadalajara en el distrito número 6. Y no, todavía no terminamos. Por favor, la invito a que escuche la última parte de este canto titulado Sublime Gracia. 呀。<Yeah. S 2> yeah.